¿Logran escucharme? Sí, muy bien, buenos días. Buenos días. Perfecto. A ver, denme un segundito. Listo. Bueno, pues si quieren, entonces vamos a iniciar. Bueno, cualquier tema con el audio o principalmente con el audio, si me quieren notificar para estar pendientes, ¿no? Bien, gracias Guillermo. Pues bienvenidos a una sesión más de estas que estamos haciendo los días jueves sobre el tema de OJS. Ya empezó. Y pensando principalmente en temas que tengan que ver con el uso del OJS, con algunas dudas un poco más específicas sobre el uso del OJS, con algunos errores técnicos que pudieran ustedes encontrar en sus instalaciones, actualizaciones. La idea es que podamos aquí compartir la experiencia que no han contestado, sino que ustedes como nosotros sobre el tema del uso y la implementación del OJS, ya sea una versión 2 o versión 3, no importa. A todos nos ayuda a conocer un poco sobre esto, ¿no? Entonces, voy a permitirme cerrar los micrófonos para que podamos aprovechar el audio todos. Y en algún momento, si quisiéramos participar, me lo hacen saber para que volvamos a abrir el audio. Bien. Voy a iniciar recordando un poquito sobre nuestra participación actualmente con el PKP. Ustedes saben que tenemos un apartado en el foro de PKP donde estamos subiendo y publicando los contenidos que vamos realizando en estas sesiones. Araceli está una semana diferente a la mía y así nos vamos alternando, ¿no? De todas formas, ya empezamos a recibir también comentarios un poco más específicos y técnicos sobre el OJS. También si ustedes gustan hacer algunas sugerencias u observaciones o las mismas preguntas en el foro de PKP, adelante, trataremos de darle salida también por ese medio. Bien, bueno, saben un poco la dinámica, ¿no? Nos comparten o hay un formulario en el cual ustedes se registran y envían sus dudas. Nosotros iremos dando salida a esas dudas conforme hayan enviado la información. Trataremos de darle salida a todas las preguntas posibles. Si por algún motivo no nos da tiempo, pues trataremos de llevar esas mismas preguntas a la siguiente sesión. También vamos recibiendo dudas en el chat, que por cuestiones de tiempo y para respetar un poquito el tema de conforme fueron enviando las dudas, las iremos incorporando al final. Haremos como un pase de lista de la gente que nos envió ciertas dudas, ciertas preguntas. Y conforme la gente se vaya conectando o vaya estando presente, iremos resolviéndolas. La idea es resolver la pregunta que ellos tienen para que puedan ellos darles solución en el OJS o lo que vayan necesitando o para lo cual necesiten preguntarnos algo, ¿sí? Bien, vamos a iniciar entonces con la primera pregunta, que es de... de Paula Joana Bañuelos, que tiene que ver con el tema de los XML. Nada más que bueno, no la veo todavía conectada. Quizás se tarde unos minutitos en conectarse. Entonces vamos a darle un poquito de tiempo para que se conecte y regresamos a su pregunta. Bien. Josía, Dulce, Jaime, buenos días. Qué bueno que ya andan por aquí. Bien, no sé si también podamos, o vea yo dentro de la sesión, Ana María Viñas tiene unos temas que tienen que ver con cosas técnicas del OJS, o al menos eso entiendo en su pregunta. Pero creo que no, tampoco está. Entonces la recorreremos también más tardecito.
Diego Torres. Creo que tampoco. Híjole, qué pena. Hay José Luis Álvarez, me imagino que es de La Salle, estará por acá. Veo dos José Luis. No sé si alguno de ustedes también se encuentra el chat, por si quieren participar por ahí. Ay, perdón, Joana. Sí, veo que tienes un tema todavía con el audio. Claro, si quieres, ojalá se pueda arreglar en un ratito y regresamos a tu pregunta, ¿no? Bien, José Luis Álvarez, no sé si estés por ahí. Veo dos José Luises. Creo que no, ¿verdad? Ok, bueno. Ah, perdón, Josía Isea, eres de aunque vamos a tomar tu pregunta para más a ratito, por favor. Lo mismo que para Jaime Agustín, ¿sí? Bien. No, aquí estás, perdón, es José Luis Román Yaurín. José Luis Román Yaurín. No, ¿verdad? Creo que tampoco tampoco se encuentra. Ok, entonces Josía Isea, ahora sí, ya habías creo que mandado una pregunta por nuestro formulario. No sé si sea la misma. Bueno, en el formulario nos preguntaste sobre los beneficios de OJS3 y ahorita en el chat sobre plugins. ¿Nos puedes comentar un poquito más al respecto? ¿Tendrás tu audio activado? Hola. ¿Qué tal? Sí. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Román. Ah, José Luis Román. Bueno, mi pregunta es sobre cómo podría incorporar DOI a mi OJS. Ok, ¿tienes tus datos de CrossRef, los que te hicieron llegar cuando adquiriste la membresía? ¿O apenas vas a adquirir la membresía? Sí, mira, recién acabo de adquirir CrossRef y me han indicado que tengo que llenar unos formularios, pero todavía no lo he visto. Uh-huh. Recién me acaba de llegar esta información. Ok, pero la membresía ya la tienes, ¿verdad? Sí, ya la tengo. ¿Te hicieron llegar tu nombre de usuario, contraseña y demás? Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué versión de OJS tienes, perdón? OJS 3. 3, ok. Bueno, voy a mostrar una configuración un tanto general para que puedas ver cómo se configura lo de CrossRef. Hay dos formas de depositar los DOIs o de hacer uso de los DOIs. Uno, que es de forma manual, que entiendo que es lo que tú tienes ahorita en mente, que es ir a un formulario, capturar los metadatos y hacer ese proceso tantos DOIs quieres tú asignar a los artículos. Hay otro método que es ya un poco más automatizado y lo puedes hacer desde tu OJS. Yo creo que es mucho más fácil, más rápido, y esta configuración la haces una sola vez, ¿no? Entonces, yo voy a mostrarte ahorita rápidamente el del OJS.
O no sé si quieres que te muestre el de la forma manual, el de completar los formularios y demás. Si pudieras los dos, si no es mucho tiempo. Ok, vamos a tratar de hacerlo un tanto ágil para no demorarnos mucho. Ya, perfecto. Revisaremos ambos, ¿no? Ya, bueno, mientras, la primera, perdón. Mientras lo vas haciendo, ¿qué me recomiendas tú? ¿Ponerle el DOI al artículo o a la revista? Definitivamente al artículo. Porque la idea es que los usuarios puedan llegar directamente a los metadatos, al artículo para la lectura de los metadatos, para la descarga de un PDF, un XML, un HTML, cualquier formato que esté asociado a ese artículo, ¿no? Entonces, okay. Si tú das un DOI a la revista, únicamente a la revista o a un número, a la tabla de contenidos, esos identificadores únicos harán que solamente llegues a la tabla de contenidos, vale la redundancia, o a la revista, pero no, no estás cumpliendo realmente con el objetivo de un DOI, que es un identificador único para un objeto digital. Entonces, lo ideal es que al menos puedas asignar un DOI a todo el artículo, ¿no? A todos los metadatos, para que ahí el usuario ya pueda leer, descargar formatos y demás, ¿no? Adicionalmente, tú pudieras asignarle un DOI a la tabla de contenidos totalmente diferente, y tu propia revista pues, tiene un DOI también. Entonces, entre más DOIs utilices, o entre mejores prácticas tú tengas en el manejo de los DOIs, la visibilidad va a ser mayor, y vas a tener más oportunidad de que la gente te encuentre más rápido, ¿no? Claro, entonces, ya me quedó claro. Va un poco por ahí. Uh-huh. Gracias. Bien, sí. Bueno, lo primero que tienes que hacer es configurar tu plugin. En OJS3 lo que tienes que hacer es irte a a herramientas, importar, exportar, al módulo de exportación CrossRef. De todas formas, esta sesión se está... Se está grabando, lo vamos a poner en línea por si voy de repente un poco rápido, lo pueden consultar después, ¿no? Muchas gracias. Bien, nos está pidiendo el módulo 4 requerimientos. El primero de ellos es que no hemos definido la institución que edita la revista y nos pide que vayamos a preferencias de la revista. Damos clic y aquí en editorial es lo que nos hace falta. Aquí suele ir el nombre de la institución, ¿no? Que es responsable de editar la revista. También nos dice que el ISSN no está configurado y también es en las preferencias de la revista, ¿no? Aquí este OJS nos pide un ISSN válido. Si yo pongo unos números cualquiera, el OJS me lo va a detectar como que no es, ¿no? Entonces voy a tomar ahorita un ISSN de una revista únicamente para poder continuar con el proceso de la configuración, ¿no? Pues ya llevo el editorial y el ISSN. Doy guardar y si yo recargo esta página, ya cumplí dos, me faltan dos todavía. Me dice que este módulo no está completamente configurado. Me falta aquí el usuario, la contraseña que CrossRef me dio, nombre y correo electrónico del responsable. Es decir, me falta la configuración de esta parte, pero además también me falta configurar el DOI o la nomenclatura del DOI para mis artículos. Esta parte yo la veo en Bueno, vamos a completar esta parte primero. Me pide el nombre de la persona responsable que va a estar recibiendo los reportes por parte de CrossRef cuando hay algún error en algún metadato, ¿no? En algún DOI. Bien, voy a colocar el usuario y la contraseña que CrossRef me asignó cuando yo adquirí la membresía, ¿sí? Entonces completo el nombre, el correo, usuario y contraseña. Además, yo puedo decirle que cada vez que se publica un número nuevo,
los doy a ese número, en automático se active, no tenga yo que hacer nada, ¿no? Puedo yo ponerlo o deshabilitarlo. Le doy guardar. No me mandó mensaje. Voy a tratar de recargar la página para ver si no es un tema de mi OJS. Sí, ¿no? No había recargado por sí solo. Bien, ya tengo los datos. Ahora me dice, bueno, todavía te falta que generes tu DOI, ¿no? O tu nomenclatura para cada uno de tus artículos. Bien, lo que voy a hacer es irme a ajustes, sitio web y módulos. Aquí en módulos debo tener instalado ya el módulo de CrossRef del DOI. Uh-huh. Aquí está. Sí está instalado, pero no está activo. Entonces, le voy a dar la palomita en azul. Me dice que el módulo DOI se ha activado. Y a continuación, voy a ajustes. Aquí es donde el OJS me dice, ok, ¿cómo quieres generar tus DOIs? ¿Qué nomenclatura quieres tú tener? Bueno, para empezar, yo quiero asignar a DOIs, que fue la pregunta que tú me hacías, ¿no? ¿Qué es recomendable? ¿A los artículos o a la revista? Bueno, al menos yo te sugiero que a los artículos. También puedes asignarle un DOI a cada número, que es la tabla de contenidos. Uh-huh. Y ya, digamos, en algo mucho mejor, que tú le puedes asignar un DOI a cada uno de tus PDFs, a cada uno de tus XML. Eso sería como el ideal. Que no nada más el DOI esté en artículo, en la ficha o en el resumen, en los metadatos, sino que también cada uno de tus formatos disponibles tenga un DOI. Solo aquí hay que tener en cuenta que cada DOI que tú utilices, a ti te va a generar un costo, ¿no? Si es de los 2 años más recientes, va a ser $1. Y si es de 2 años para atrás, va a ser de 75 centavos de dólar. Normalmente, 9 de cada 10 revistas se van únicamente por asignar DOI a los artículos. Uh-huh. Ya un porcentaje menor le asignan DOI a los números. Y al día de hoy creo que he visto 1 o 2 revistas en cientos de revistas que le han asignado un DOI a los PDFs, a los HTMLs, a los XML, ¿no? Pero bueno, aquí depende un poco de lo que la revista necesite y también pues cubrir un poquito los costos, ¿no? Bien, aquí vamos a colocar nuestro prefijo, que fue el 10 punto más los números que a ti te asignaron. Y vas a necesitar la otra parte del DOI, ¿no? Ustedes saben que un DOI se conforma por un prefijo y un sufijo. El prefijo es lo que la membresía de CrossRef nos da. Y el sufijo es lo que nosotros generamos de forma personalizada para cada uno de nuestros artículos. Yo les sugiero que utilicen el patrón por defecto. Aquí ustedes no necesitan ni saber qué significan estas variables, estos porcentajes, letras. No tienen por qué preocuparse de duplicar un DOI. No tienen tampoco, evitan muchos errores de dedo que se puedan cometer si ustedes utilizan que se cree el sufijo de forma manual, ¿no? Entonces yo sugiero que ustedes creen un DOI por medio del patrón que el OJS ya ustedes o provee para cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, hemos indicado que el DOI se va a asignar artículos y que se va a conformar por este prefijo más el sufijo que el mismo OJS genere. Voy a guardar estos valores. Si yo reviso mis ajustes, ya quedó configurada estos datos. No necesito yo hacer realmente nada. Y cuando yo haga la primera configuración del DOI, necesito asignar DOIs. Es decir, el haber puesto mi usuario y contraseña y haber definido mi prefijo y sufijo no significa que mis artículos ya tienen DOI. Es una primera configuración. Necesito, por lo tanto, asignar DOIs a todo lo que tengo publicado en mi OJS. En este momento, en esta versión y en las versiones anteriores, no hay forma de decir a estos números sí, a estos números no. El OJS asigna DOI a todo. ¿Qué hay que hacer después? Una depuración. Por ejemplo, si yo voy a destinar $500 para DOIs, solo me van a alcanzar para 500 artículos, ¿no?
Y si mi revista tiene más de 500, pues no tiene caso que tenga yo dos asignados artículos donde no van a funcionar. Entonces, la depuración es, quito los DOIs a aquellos artículos a los cuales ahorita no les voy a costear o les voy a asignar el DOI y me quedo únicamente con lo que me alcanza de los $500, ¿no? Por decir algo. Entonces, ahorita con esta asignación de DOIs, el OJS me va a asignar DOI a todo mi histórico. Todo, absolutamente todo. Únicamente lo asigna. No significa que los va a activar, que es algo diferente. Bien. Ya asigné los DOIs, el OJS no me manda ningún mensaje porque necesito yo guardar. Guardo los cambios y en este momento ya tengo yo DOIs, ya debería tener DOIs asignados. Si yo voy a mi revista, creo que tengo un ejemplo de un artículo. Y aquí está, ya el DOI asignado con mi prefijo y el sufijo que creo en automático, ¿sí? El HW son las iniciales de la revista. La V significa que es el volumen, volumen 1. La I, voy a aumentar un poquito el tamaño del navegador. La B o el B1 es que es del volumen 1. I1 que es del issue número 1, es decir, el número 1. Y el número 3 es el identificador único que el OJS le da o que le dio a mi artículo cuando entró a la revista. Entonces, con esta configuración, nosotros ya tenemos asignados DOI. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Activarlos. Porque ahorita si yo le doy clic, me va a marcar error, ¿no? Error DOI not found. ¿Cómo hago la activación del DOI? Lo que hago yo es irme nuevamente a herramientas, importar, exportar. Voy a CrossRef. Ya no tengo ningún mensaje de error que me falta configuración y demás. Ya está todo bien. Más bien me voy a artículos. Y aquí están todos los artículos en donde los DOIs no han sido activados. Lo único que tengo que hacer es seleccionar la casilla y activarlo. Tengo estos textos que no se entienden. Es porque no está la traducción correcta al español. Para estos casos yo cambio el idioma a inglés. En donde, aun cuando esté en inglés, es más entendible, ¿no? Entonces, selecciono la casilla del artículo o artículos que quiero activar el DOI y le doy depositar. Ahorita me va a marcar error porque no tengo yo una membresía de CrossRef, puse unos datos ficticios, ¿no? Pero al dar clic aquí, el OJS me debería obtener un mensaje aquí en color verde que diga registro exitoso. Obtuve una alerta, un mensaje de error, por lo tanto, algo anda mal en mi configuración. Tengo que revisar nuevamente la configuración para saber de qué se trata. En este caso, mis datos no son reales, por lo tanto, mi error seguramente va por ahí, ¿no? Bien, esta sería la forma automática de asignar DOIs y activarlos por medio del OJS, que considero es lo más práctico y más fácil. Hay otra forma, que es la manual, en donde ustedes por medio Form Deposit, me parece que es este. Hay un formulario web en el cual ustedes de forma manual tienen que ir capturando los metadatos para después activarlos. Aquí está. Web Deposit Form. Y lo que hace es que necesitamos nosotros completar este formulario, ¿sí? Los DOIs no son únicamente para revistas, pueden ser para libros, algún material diferente, ¿no? Alguna conferencia, etcétera. Por eso, lo primero que nos dice aquí, ¿qué tipo de DOI vas a utilizar, ¿no? Si es para una revista, deja seleccionada esta casilla. Y luego debemos completar cada uno de estos campos. El título del artículo, de la revista, la abreviatura. El journal DOI es el prefijo. El journal URL es la dirección de internet de tu OJS, tu ISSN impreso, el electrónico, el volumen, el número al cual pertenece este artículo, el prefijo que tú le vas a asignar. Aquí
es el equivalente a esta parte de aquí, ¿no? A lo que vimos que se generaba de forma manual, digo, automática, ¿no? Que yo no necesitaba indicarle manualmente nada. Es esta parte de aquí, el prefijo que vamos a ocupar. Entonces, el depósito web lo que hace, el formulario web lo que hace es, yo te presto un formulario donde tú manualmente debes capturar los metadatos, cada metadato de cada uno de tus artículos, indicar el año de impresión, el año que fue puesto en línea, y con estos valores que tú vas a capturar, vas a enviar directamente a CrossRef esta solicitud. Ellos van a hacer algo parecido a lo que hizo el OJS cuando nos marcó este error en rojo, ¿no? Nos va a validar si los metadatos están bien, el DOI se genera y se activa. Si el DOI está mal, tú recibirás un correo o la persona que haya quedado como contacto técnico cuando se solicitó la membresía va a recibir un correo de error en tu DOI, ¿no? Habrá que revisar cuál fue el error y volver a hacer una actualización en estos metadatos. Esto es lo que se hacía anteriormente, antes de que el OJS pudiera incluir el módulo de CrossRef en la plataforma. Se hace de forma manual, solo que se incurre en más errores de dedo, ¿no? Precisamente al dejarlo de forma manual, pudiéramos equivocarnos en un número, una letra, una coma, etcétera, ¿no? No quiere decir que el OJS sea perfecto y todo salga bien. Lo que hace el OJS es tomar los mismos metadatos del artículo y los envía a CrossRef. Pero si mi título está mal, a CrossRef se van a ir metadatos mal. Si los apellidos del autor o autores están mal, cuando yo active el DOI hacia CrossRef van a estar mal. Entonces, en ambos casos podemos incluir en errores, solo que en este es más susceptible a que tengamos más errores, ¿no? A que si lo dejamos todo por medio de del OJS. Bien, no sé si tengas, seguramente tendrás más dudas, pero quisiéramos poder avanzar en otras preguntas. Entonces, de esta parte que vimos, espero que te ayude un poco. Tenemos otros materiales, al final les platicaré sobre los canales donde estamos publicando. Y tenemos por ahí creo que una sesión ya a tiempo completo, como de una hora, hora y media, donde explicamos todo el tema de DOI, cómo funciona en el OJS. Con todo gusto puedes consultar el material para tener un poco más de calma, ¿no? No sé si quedó un poco claro tu pregunta. Gracias, me ha sacado bastantes cosas. Y sobre todo me queda claro de que es mejor este procedimiento desde el OJS. Sí, yo considero que sí, por la facilidad y un poco la automatización que te puede generar, ¿no? Hay otros temas que considerar como la curaduría de los metadatos. Algo que les puedo sugerir a ti y a todos los que nos están escuchando es que no activen DOIs o antes de activar el DOI, asegúrense que los metadatos del artículo están bien. Título, resumen, palabras clave, referencias bibliográficas, apellidos, comas, acentos, apóstrofes, todo. Porque cuando ustedes activen el DOI, si hay un error en los metadatos, ese error se va a CrossRef. Y ese error en CrossRef después puede generar otras inconsistencias en otras partes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Cielo México, hubo muchos reportes de errores, de inconsistencias. Y era porque los metadatos que estaban en CrossRef no coincidían con los metadatos del texto completo final, ¿no? Y esto era porque las revistas toman los metadatos que el autor somete o captura, pero después, al final, ya no hace un cotejo entre el PDF final, el texto completo final y los primeros metadatos. Entonces, al no hacer esta relación o esta supervisión, activan el DOI. Ay, perdón. ¿Nos ayudan a silenciar su micrófono, por favor? Gracias. Antes de activar los DOIs, sí les sugiero que revisen bien los metadatos de todos sus artículos, de todo el número, y una vez que estén seguros que todo está bien, activen los DOIs para no generar inconsistencia en los metadatos. Muchas gracias. Sí. No, al contrario, al final les comparto la liga del material del DOI que dimos en algún momento para que les pueda ayudar a tener mucho más claridad, ¿no?
Bien. Bueno, gracias, Jorge Luis Román. Perdón, Josía y Sea, nos quedamos en tu dudas hace unos minutitos, ¿no? Tienes tú dos dudas, ¿verdad? Josía Yesef, perdona si lo produzco, lo pronuncio mal. Y tenías tú dos preguntas. Uno sobre los beneficios del OJS3 y la otra es que actualmente estás tratando de insertar plugins referentes a CrossRef en el nuevo OJS3, pero han tenido problemas. Bueno, la primera parte sobre los beneficios del OJS3 son muchísimos, pero yo puedo platicarte principalmente de dos. Uno es que está desarrollada con nueva tecnología en cuanto a programación y la tecnología del OJS2 ya es una tecnología obsoleta. Tener tecnología obsoleta en un servidor institucional o no institucional siempre da pie a que haya inseguridad o huecos para que haya posible inyección, lo que nosotros llamamos inyección de código malicioso, ¿no? Que son los famosos hackers. Entonces, tener un OJS2 hoy en día puede representar un tema de inseguridad a nivel técnico y una cadenita de muchas cosas que podemos poner en riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que el principal beneficio de tener OJS3 hoy en día es que cerramos muchas brechas de seguridad al contar con un OJS más actualizado, mejor programado, con un soporte mayor. El OJS2, si se dan cuenta, para aquellos que tienen OJS2, ya casi no hay soporte por parte del equipo de PKP. Lo anunciaron hace 3 años, creo que van a ir dejando paulatinamente dar soporte al OJS2. Entonces, yo creo que el primer beneficio sería el tema de la seguridad y el mantenimiento que puede tener. Otro es el tema visual. La parte gráfica mejoró considerablemente. Hay plantillas de código abierto que se puede utilizar para mejorar la apariencia. Y la tercera, creo que yo la más importante, bueno, no la más importante, pero sí de las tres más importantes y la más innovadora, es que están incorporando proyectos de CrossRef, de ORCID, de Identicate, que tienen que ver con plagio, identificadores únicos, se están generando plugins de estadística, es decir, están incorporando proyectos de otras partes, de otros terceros para tener una plataforma mucho más robusta, ¿no? El OJS2 sí tenía plugins muy buenos también, pero creo que hoy en día los plugins que genera OJS3 están pensados un poco más a la parte académica. Son proyectos internacionales, son proyectos que están haciendo que el OJS3 crezca muchísimo y sea un verdadero contrapeso contra aquellas plataformas comerciales, ¿no? Entonces, creo que esas serían como mis tres top de los beneficios de por qué tener OJS3. Y sobre tu otra pregunta, no sé qué plugins de CrossRef estás queriendo ingresar y que has tenido dudas. No sé si puedas por ahí platicar un poquito más sobre esa parte. Creo que ya no. Ya no, creo que ya no me escucho, Josía, pero bueno, a ver si en un minutito Ah, ok. Sí, seguramente es un tema de tu audio, ¿verdad? A ver, trataré de ver si yo desde aquí puedo activar tu audio por si es ese tema. Pero no, creo que no. Bueno, si quieres vamos avanzando con las demás y a ver si se corrige el tema de tu audio, ¿no? Porque sí veo activo tu micrófono, pero no te escucho. Bien, gracias José Luis Vilca, saludos. Victoria Jans desde Perú, muchos saludos. Vamos a avanzar entonces con Dulce María Avendaño. Se encontrará.
Ah, ¿sí? Perdón, ya escuché a alguien. Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Bueno, ok. Sí. Hola, Dulce, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, mandé un par de dudas, sobre todo porque ya tengo instalado el OJS3 en un par de revistas que tengo. Ajá. Sin embargo, usé las plantillas que ya tiene el OJS para la apariencia, pero al momento de que se instalaron no había problema. Sin embargo, yo voy haciendo cambios como incorporar nuevos números y la barra lateral derecha se va pues desconfigurando, ¿no? Donde aparece el bloque de palabras clave. Y los otros bloques donde, por ejemplo, aparece información para autores, etcétera, esos bloques como que aparecen amontonados, ¿no? Entonces, no sé si es un problema de la plantilla, si al momento de que se programó, ¿no? Al instalar el OJS, o qué pasa con ese tipo de plantillas. Yo tengo instalada la plantilla Bootstrap con la opción Flatty. Entonces, esa es mi duda de por qué sucedió eso, ¿no? Si al inicio, cuando se instaló, y en el primer número que publicamos no pasó esa desconfiguración de la barra lateral. Y después, con cada cambio que yo hago de subir un nuevo número con sus artículos respectivos, me hace eso, ¿no? A las 24 horas se configura. Entonces, no sé a qué se deba. Sí, el tema de las plantillas, son buenas opciones hoy en día. El tema con ellos es que no están totalmente probadas para los bloques, no están probados para las imágenes. Incluso algunas plantillas tienen conflictos, por ejemplo, con algunos plugins de estadísticas. En fin, se empieza a haber cierta incompatibilidad con las funciones básicas a veces del OJS. Cuesta un poco de trabajo detectar qué es. Técnicamente habría que referirse primero a la documentación oficial de Bootstrap, porque si nos damos cuenta, cuando estamos utilizando las plantillas, suelen ser algunos desarrollos de personas de terceros, ¿no? Que colaboran en la comunidad del PKP, pero no todos son proyectos del mismo PKP. Entonces no están del todo probados. Los demos que podemos ver de las plantillas se ven muy bien, muy bonitas y se ven perfectas, pero la información que cargan en un JS demo es muy básica. Sí, de hecho no encontré mucho. Me metí al PKP Forum y en algún momento alguien decía que era un problema de la ruta que se sigue en cuanto a los bloques, pero no decía más. O sea, era lo único que metían de información, pero no había... O sea, más al respecto, ¿no? Entonces, por eso nos generó dudas, sobre todo porque yo soy la que está con la plataforma, soy el gestor, y quien es mi administrador también intentó hacer cambios, pero me decía que si metía mano y desconfiguraba otras cosas, iba a ser peor, ¿no? Entonces, decidimos dejarlo por el momento y vamos a instalar la misma plataforma, pero va a ser de pruebas, ¿no? Para ver por dónde está el error, porque realmente no intentó hacerlo. Y quiso ir a la documentación que hay, pero es muy poca, ¿no? Entonces sí nos generó como mucho ruido porque sucede exactamente con esa plantilla, porque con la clásica, ¿no? La que te da por default, pues no sucede eso. Sí, ¿cuál es tu revista? Perdón, ¿me puedes decir cuál es? Tengo 4 revistas. Son de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Se llama Mirada Antropológica. A ver, Mirada Antropológica. Ajá, si quieres, te paso el... Está creo que en apps, ¿no? Creo que en la web está ese de apps, ¿no? Puse la liga en el chat. Ah, ok. Miran. Ajá, sí, es que esa era una versión que... Fue un proyecto inicial que quisieron hacer, pero nunca lo llevaron a cabo hasta que nosotros... lo reactivamos, pero lo quisimos hacer ya con OJS3, no con el 2. Es esa. Ahí está. ¿No? Sí. O sea, sale todo muy bien lo demás, pero esa parte es la que no. Y aunque yo lo mueva los bloques, ¿no? De diferentes maneras, de todos modos, hago el cambio, se ve bien al principio, pero después de 24 horas, queda así. Ahí queda. Exacto. Ok.
Sí, aquí parece más bien un tema, sí, de la misma plantilla. Bueno, obviamente, ¿no? De la misma plantilla, pero tiene, yo creo, que ver con con los estilos. Ya. Ahí está, ¿no? Okay. O sea Entonces, que eso influye, ¿no? sí, es que, o sea, las plantillas sí son muy buenas, son una buena opción para mejorar la apariencia, pero de repente tienen comportamientos muy raros. Hay diferentes versiones. A veces esta de Bootstrap que viene instalada en tu JS 3.1, por ejemplo, Ajá. es la versión Bootstrap de la plantilla 1, por decir algo, ¿no? Ajá, Y ajá. se dan cuenta que hubo errores en los bloques. Entonces sacan el OJS 3.2 y ya la plantilla Bootstrap ya es la versión 3.2, por ejemplo. Entonces, Okay. la que tú puedas encontrar aquí no necesariamente es pues la mejor, ¿no? Habría que referirse al proyecto de dónde está esta plantilla, ver si hay una nueva versión, en fin. Y cuando no hay documentación, pues ya no queda otra más que pues meterse al código, ¿no? Pero, Okay. digo, no pareció difícil, más bien hay que revisar Los estilos, los estilos. Te diste ¿verdad? cuenta, nos generaba una clase adicional Sí, en sí, estos sí. tres, Sí. y por eso no, nos marcaba que esos tres deberían estar en el mismo row, ¿no? En el mismo espacio. Ajá, ¿no? Y por Quité eso se ese, encimaban. ajá, quité ese, esa, ese, esa clase y ya cada quien tomó su lugar, ¿no? Okay. Ok, Y entonces, bueno, ya, esa es una, ¿no? esa es una. Ajá. Ahora la otra, hablando de las versiones del OJS. ¿No te Sí. das cuenta? Estamos en la 3.1.2. Pero no sé qué tan factible o conveniente sea actualizar en cuanto sale la 3.2, ¿no? O sea, sabemos que ya está, porque el mismo OJS lanza la advertencia, ¿no? De que ya está disponible. Pero la pregunta es, o sea, ¿qué tan viable, o sea, es hacerlo, ¿no? O sea, porque si genera este tipo de movimientos, ¿no? Raros, de que a lo mejor esa versión puede tener elementos que no teníamos. Yo no sé si puede haber una pérdida de información o no. En PKP Forum decían algunos que sí, que les había sucedido que al estar haciendo la actualización tenían esos problemas. Entonces, yo no sé si es muy viable que si ya acabamos de, pues, familiarizarnos con estas actualizaciones que ya teníamos de la 3.1.2, o sea, pasar al 3.2, ¿no? Y cuando hay cambios tan grandes, así como cuando salió la 3.0, ¿no? De la 2 a la Okay. 3.0. Eso es un cambio mayor en programación y eso fue un caos total. Digo, fue un gran salto, pero la gente que tomó la decisión de migrarse en ese momento tuvo malas experiencias. Entonces, está pasando ahorita lo mismo. El 3.1 se estabilizó de alguna forma y va bien. Sacaron la 3.2 y volvieron otra vez con ese tema de repente conflicto entre a nivel técnico, ¿no? No hay otra vez una compatibilidad, se puede perder registros, sí es riesgoso, además de que la interfaz interna también otra vez cambió, no totalmente, pero cambió otra vez la organización del OJS 3.2. Entonces, yo sugiero que se vayan por la última versión del 3.1, que es la Okay. 3.1.4 o algo así. Okay. Ahorita lo vemos. Y que esperemos por lo menos un año, cuando menos, Ajá. para pasarse a la 3.2, que va a estar más madura, ¿no? Te Okay. dan cuenta, en poco tiempo, el OJS ha sacado versiones 3.2, 3.2.0, 3.2.1, Sí, 3.2.2, 3.2.3. Y es porque están encontrando muchos errores. O sea, el mismo comportamiento de la publicidad de las diferentes versiones nos da una impresión de que algo están tratando de corregir lo más pronto posible, ¿no? Entonces, sí sería bueno que ustedes al menos llegaran hasta la 3.2
y ahí se mantuvieron un ratito. Okay. En lo que madura la 3.2 y se estabiliza otra vez, ¿no? Otro poquito. De todas formas, no es recomendable tampoco estar haciendo updates constantemente. Hay que tener una planeación y más cosas, pero okay. Sugerimos que se queden al menos en la última de la 3.1. Okay. Sí, porque esa era la duda de si pasaron o inmediatamente, más solar, etcétera. Entonces sí era más complicado. Sí. Creo que esas eran las dos dudas que yo tenía en cuanto al OJS, aunque veo en el chat que hay una duda que tienen con XML, pero mejor la escribo para dar pie a los demás. Sí, sí, por favor, muchas ¿no? gracias. Ajá. Muchas gracias. Sí, fue a ti, mucha ayuda. Sí, por nada. Bien, vamos a continuar entonces con las dudas que seguían. Ya. Vale. Diana, ya pudimos apoyarle en algo. No sé si encuentre por aquí Javier González Argot. Javier González. Me pareció verlo hace ratito, pero no estoy seguro. No, creo que no está. Ok, bueno, entonces lo dejamos ahí pendiente, ¿no? Lucía, Palacios Moya. Lucía. No, hoy no hay Lucías. Diana Guadalupe Alvarado de la Peña estará. Híjole, tampoco. Wow, bueno. José Luis Vilca Villegas. Sí, me pareció. Buenas. Ahí sí. Estás. ¿Qué tal, José Luis? Saludos desde Bolivia. De mi parte, yo tengo recién estamos entrando a algo que es OJS. Uh-huh. Nosotros es de Bolivia, de la Universidad Mayor de San Simón. Aquí de Costa Rica. Uh-huh. Y estoy teniendo problemas a subir la carrera de números. Como soy bastante nuevo, también he aprendido en PKP School todo el proceso, lo máximo que he podido. Uh-huh. Pero me está saliendo internal server error 500. Uh-huh. No me deja subir todos los números que teníamos de 1993. Uh-huh. Sí. Sí, exactamente, vi que era un error de, perdón en la expresión, pero el maldito error 500, ¿no? Sí. Que híjole, es un dolor de cabeza ese error 500. Ese error 500 suele ser casi 90%+ a permisos en las carpetas. No sé si han podido revisar esa parte, pero suelen ser que los permisos para escritura en determinadas carpetas no están bien. O permisos para que el usuario, que a nivel servidor, que sí. El usuario que gestiona los archivos no es parte de o no tiene ese control, ¿no? Normalmente solemos irnos por ahí casi siempre, pero a veces es otra cosa. Mm. Pero para este tipo de errores sí necesitamos referirnos mucho, nos ayuda mucho el tema del archivo de error log. No sé si has podido ver tu archivo de... En log. Ajá. Log. No me parece error. No me parece ese archivito. También he buscado PKP Forum. Me decían que iba a buscar ese error log en PHP y no me sale. Sí, suele estar en la raíz de tu OJS. Bueno, hay varios archivos error log, ¿no? De Apache, de PHP... y en tu raíz de OJS tienes el que normalmente suele ser o el que está asociado con la plataforma. El error log de tu PHP está asociado con una mala interpretación de alguna línea de programación, alguna variable que ya esté obsoleta, alguna dependencia de alguna otra librería. Y el error log del Apache está asociado un poquito más con la actividad en cuanto a los accesos, en cuanto...
a las peticiones que se hacen por GET o POST, ¿no? Por URL. Entonces, hay diferentes error log, pero el primero de ellos, casi siempre nos referimos, es al que está en la raíz de tu OJS. Sí. Y ahí, en las últimas líneas, suele tener el error bajo el cual está, hace referencia a ese error 500, porque es como muy genérico, ¿no? Internal error 500, pero nada más, ¿no? Pero casi siempre está asociado ese internal error 500 a los permisos de escritura y a los permisos de usuario. No sé si te has referido a la documentación sobre el tema de los permisos, si lo has revisado. No lo revisé. Ok, mira. A ver si lo encuentro rápido. En la misma documentación del OJS, en la actual documentación. Suelen ya hablar sobre el tema de los permisos en la parte de instalación. Sí. Acá. Entras me fui muy rápido, ¿no? Entras al OJS Docs, incluso lo puedes buscar así en Google. Sí, ya entré ahí también. Sí, ok, perfecto. Entonces, te vas a la parte de español, si te hace más fácil así. Sí. En el capítulo 2, te das clic en instalación. Y aquí en instalación, en instalación, ¿no? Sí. Te habla sobre los permisos que debes validar sobre Chown y chmode, que son los permisos de lectura y escritura para los siguientes directorios, ¿no? Normalmente el error casi siempre lo genera la carpeta caché. Casi es el dolor de muelas. Puede ser caché o public. Tallarín. Tallarín con un pollo, ¿no? Perdón. Se arroche. Bueno, voy a silenciar el micrófono. Ya. Se escuchaba muy rico el tallarín con pollo. Bueno, entonces debes primero verificar este tema de los permisos. Sí. Casi siempre está asociado a ese error de los 500. Revisar los permisos de propietario y grupo. No sé si tú eres técnico de servidor o estás más en la parte de la revista. Yo soy editor en jefe aquí, pero la cosa es que yo lo estoy haciendo. Ok, sí. Bueno, aquí sí necesitas un poco de apoyo, bueno, más bien mucho, de la gente que esté teniendo o hospedando tu OJS. Sí. Tu proveedor, ya sea la institución, un proveedor externo. Sí, sí. No sé, ¿no? Porque sí tiene que ver con algo técnico a nivel instalación, no del OJS, más bien es algo técnico. Pero si tú pudieras transmitir esto a esa persona técnica que revise el tema de los permisos, en esta URL puede encontrar la posible solución. La segunda es que haga referencia al archivo error log para detectar si a lo mejor los permisos están bien. Sí. Puede ser que a lo mejor alguna función, algún archivo esté dañado y haya que sustituirlo, ¿no? Una función o que la compatibilidad de tu OJS no es la misma que tu PHP. O sea, pueden ser muchas cosas, pero... ¿Me permites? Siempre lo instalo y lo vuelvo a instalar y hasta ahora siempre me permite subir dos archivos, o sea, carga dos PDFs. Uh-huh. El tercer PDF ya no quiere cargar, o sea, sí, dos veces ya me ha sucedido. Uh-huh. Y para ver ese error, lo quisiera... En la raíz, entiendo esos conceptos, pero ¿en qué carpeta tendría que entrar dentro? No, está sobre la raíz. O sea, no es ninguna carpeta o subcarpeta en donde está al mismo nivel que tu archivo de config. Ya. Yeah. Por ahí debe estar error guión bajo log. Según cómo... No me parecen. Según cómo accedas, puede ser que esté oculto también para la forma en cómo estés accediendo. Sí. Sugiero que te conectes vía línea de comandos para que puedas ver todo. Oh, ¿no? Yeah. Ajá, sí, son muchos, muchos factores que hay que considerar para dar resolución a este tipo de errores, pero pudieras empezar por ese tema de los permisos. Yeah. Uh-huh. ¿No? Ese show.
Ese donde dice permisos con Crow y Sean, ¿eso es en config inc PHP? No, es a todo. Esos permisos de... El chmount es un comando para darle permisos de lectura, escritura, sí, archivos y carpetas. Este chown es para darle permisos al usuario para que pueda hacer cambios durante las carpetas y subcarpetas. ¿No? Son conceptos un poco más sobre internos de tema de seguridad, de que no cualquier usuario puede manipular tus archivos o carpetas. Son un poco ya temas que tienen que ver con el sistema operativo de Linux, pero más bien estos son comandos. Son comandos con ciertos parámetros, ciertas instrucciones para darle los permisos de escritura que aquí te necesita, ¿no? Uh-huh. Aquí no está todo explícito, todo el comando que debes ejecutar. Por eso te sugiero que te asocies con un técnico para que pueda él ejecutar los comandos correctos, ¿no? Pero el indicio sería revisar los permisos de escritura en public y en caché. Oh, ya. Yeah. Sí. Y creo que también tenías un tema sobre cómo enseñar el comité editorial sobre el OJS, ¿no? Eso era para el otro, proceso editorial. Esa no decía una pregunta para cada... Para el 26 de mayo es esa pregunta. Ah, ya. Ok, perfecto. Entonces lo dejamos la siguiente, ¿no? Sí, ahorita... nos tomaría mucho tiempo revisar tu servidor, la arquitectura y permisos, y nos consumiría toda la sesión. Entonces, voy a poner una pequeña nota aquí para ver si es posible que después tengamos alguna sesión un poco más técnica, más a detalle, para explicar estos puntos, ¿no? Listo. Uh-huh. Gracias. Sí. Bien. ¿Estará Jaime Agustín Sánchez? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos ¿Qué tal, días. Jaime? ¿Qué tal? Mira, la pregunta era, pues, si puedo actualizar mi licencia. Yo he recibido la revista, soy editor de una revista de Gobierno y Gestión Pública desde el año 2019 y he visto en el sistema operativo, bueno, en el sistema, perdón, de OJS, que tengo una versión bastante desactualizada. Entonces, mi pregunta es, ¿vale la pena? ¿Puedo estar en esta versión? Déjame entrar un ratito, discúlpame. Sí. Quería verificar solamente la versión del sistema desde el 2015 no se actualiza. Wow. Porque he sumido, estoy a cargo ahora de hace poco. Uh-huh. Y bueno, yo soy una persona que manejo un poco de tecnología, conozco, pero el tema de OJS para mí ha sido un descubrimiento, ¿no? Hay muchas cosas que estoy aprendiendo, ¿no? O sea, de manera autodidacta, porque hay que entrar a Linux, como estaba escuchando hace un ratito con el compañero. Uh-huh. Y bueno, hay temas que tenemos que hablar a nivel de sistema operativo y nivel programación, y hay cosas propiamente del OJS, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa situación, ¿cómo puedo hacer para la migración? Me imagino que es una serie de backups que hay que hacer previamente antes de migrar a la versión 3. Es un tema que lo estoy evaluando como editor de la revista. Bueno, en mi caso yo hago todo. O sea, estamos invirtiendo más por nuestra revista. Recién tenemos un corrector de estilos, el tema del derecho de autor y un tema de trabajo de organización interna de la revista. Uh-huh. Pero yo veo prácticamente el todo y estoy en una versión desde el 2015. Entonces, bueno, estoy viendo tutoriales y todo lo demás. Mi pregunta es para el tema de migración de datos. ¿Cómo puedo hacer para emigrar, o sea, de una a la versión 3? Uh-huh. Es un tema de mi pregunta, ¿no? Uh-huh. Ok. Sin lugar a duda, creo que deberían ya actualizarlo. Por lo que comentaba hace unos minutos, ya el OJS está dejando de tener soporte. Y tanto el OJS como el ambiente donde está ahorita hospedado,
pues ya está desactualizado. O sea, el software está desactualizado. Sí, sí, sí. El sistema operativo seguramente está desactualizado. Y eso puede representar un tema, repito, de seguridad, ¿no? El tema de la migración, veo que tienes una versión 2.4.7, creo. Sí, sí, exacto. Ya tiene bastante tiempo. El llevarla hoy a una versión 3.1 pudiera ser un tanto complicado porque hay que pasar por más de 10 versiones, yo creo. Wow. Hay dos formas de actualizar el OJS. Rápidamente las explicaré. La primera de ellas es por línea de comandos. Para aquellos que tenemos un conocimiento técnico, hay instrucciones que el PKP provee para hacer una actualización de alguna forma simple y sencilla por línea de comandos, pero suele no funcionar cuando la versión es muy viejita del OJS. Imaginemos que el OJS 2, dentro de su estructura, tiene una estructura, digamos, muy lineal, ¿no? Es un ejemplo muy, muy, muy sencillo, pero supongamos que tiene una estructura, de 5 niveles. Y cada este nivel, pues, tiene metadatos de todo, ¿no? Autores, dictaminadores, artículos, manuscritos, todo. El JS3 aumentó a 15 o 20 niveles. Entonces, tratar de empatar estos 5 con estos 15 o 20 es muy, por tanto tiempo que ha pasado, ya es muy difícil. Puede intentarlo, pero sí, yo no sé si sea un caso, un éxito, ¿no? La otra opción que pueden hacer es ustedes de la 247 pasan a la 248. De la 248 a la 3.0. De la 3.0 a la 3.1. De la 3.1. Es decir, váyanse por etapas, por etapa de versión. Ajá. Porque cuando pasan de una versión... lo voy a explicar un poquito aquí. Porque cuando pasan por etapas de versión, las correcciones o ese empatamiento o ese esa misma estructura suelen ser muy similares. Entonces, tú estás en este momento en la 247 o 247.1. Sí, por ahí. Exacto, 247.1. Esa es la versión que tengo. Ok, entonces yo te sugiero que llegues a la 248, 2481, 2482, 2487. Ya estando en la 2484, donde su estructura ya es muy parecida a la 3, ya pudieras hacer uso ahora del otro proceso que es el de línea de comandos. Pero mientras, para llegar a esta primera parte, sí les sugiero que vayan versión por versión. Sí, también es un tiempecito que hay que tomarse para explicarlo. El día lunes, precisamente, vamos a dar un curso, un taller, una plática sobre algunos aspectos, consideraciones, buenas prácticas y demás para actualizar un OJS2 a un OJS3. Ah, excelente. Va a ser una sesión de 3 horas, va a estar larga porque vamos a procurar mostrar algunos ejemplos y algunas entrar a más detalle, ¿no? Pero en tu caso, rápidamente puedo sugerirte que termines de actualizar por la última versión de la 2.4.8 y de ahí ya podés brincar a la 3.1, a la 3.1.2.4 que mencionábamos hace rato, ¿no? 3.1.4. 3.1.2.4. 3.1.2.4. Discúlpame, ¿nos podrías enviar, por favor, esa dirección para yo poder actualizar los parches? Porque son parches, ¿no? En realidad, del OJS, ¿no? O sea, son actualizaciones. Son actualizaciones. Y además están los parches. Ah, ya. Entonces sí. Estos parches normalmente son para temas de seguridad de funcionamiento. O sea, va de la mano, perdóname, el 2, por ejemplo, del 2.471 al 2.48, supongamos, lo actualizo y luego busco su parche. ¿Así? Conforme tú vayas avanzando, esos parches se van integrando.
Es que estos pasos los sacan. Es automático, entonces. Ajá, okay. Cuando tú te quedas en la 248 y ahí te quedas por un tiempo, sí vas a necesitar el parche para que tú, ese 248 esté funcionando bien. Cuando tú pasas al 2481, ya no es necesario aplicar los parches porque ya viene integrado esas mejoras. Correcto. Entonces, ahí está la versión. ¿Esa dirección web nos la podrías mandar, por favor, ese enlace? Claro, claro, claro. Por favor. Acá por el chat, de repente, ¿no? Entonces, sí, yo lo puedo copiar. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Perdóname. Sí. Mi pregunta es, hago la actualización de versión del OJS. ¿Eso implica que tengo que hacer, y hay un tema también, una segunda pregunta, un backup? ¿O sin no hay duda problema? Y el tema de backup es un tema que desconozco cómo podría hacerlo. Uh-huh. Me imagino que, ¿cómo podría verlo? O sea, es que tengo una versión bien desactualizada. Y esta es una versión bastante híbrida, diría yo, con la versión 3.1.2, ¿no? Que es la que mencionas. Uh-huh. Es muy versátil, muy amigable. Entonces, aquí inclusive material no he encontrado para reforzar mi autoaprendizaje, digamos, ¿no? Sí, que digamos. El tema de los respaldos es importantísimo. Nunca hagan una actualización, nunca, si no tienen un respaldo previo. Jamás. Porque no, aun cuando sigamos al pie de la letra la receta para hacer el update, no sabemos si internamente todo va a salir bien, ¿no? Entonces debemos tener un punto de restauración, un punto en el cual podamos regresar ante cualquier eventualidad. Eso no hay, debe ser como una regla de oro, ¿no? Cualquier actualización que ustedes hagan, tengan un respaldo. Y acá en esta opción que tengo, el OJS, ¿dónde está la opción para hacer el respaldo? Perdón, en esta pregunta de repente suena un poco tal vez básica, hay, ¿no? Hay un en el OJS 2 tiene su opción de respaldo, pero implica también configurarlo, porque no es en automático. Configurarlo. Me parece que es en este OJS 2. Voy a mostrar rápidamente dónde está esa opción. Como administrador, solo el administrador puede hacer el respaldo. Sí, sí. Entonces, entramos como administrador. Me logué como administrador, entro como el admin. Y tengo... No está habilitado. Pero aquí en la parte del admin tengo la oportunidad de hacer mis backups. ¿Esta página donde has entrado es una página, digamos, de entrenamiento o es la página propia de tu revista? O sea, ¿es una dirección web? No, es... Había una página que mencionaron. Erika nos mencionó que nos iban a enviar. Una página donde tú puedes hacer una serie de pruebas. No sé. Es estas zonas de demo en las que yo entro, suelen ser... ¿Esa nos podías enviar por acá por el chat, perdóname? Sí. La confianza, para poder entrar y empezar ya a darle una mirada, ¿no? Claro, me decías bien del backup, ¿no? Que es un tema que no lo he encontrado, estaba viéndolo, pero... Sí, ya lo encontré. Hay que entrar primero a la parte de plugins, a los genéricos. Y aquí está Backup Plugin, pero está deshabilitado. Entonces, tengo que habilitarlo primero. Ya. Y creo que con eso ya puedo... Ajá, ya está habilitado. Y ahora sí, si yo me voy a la página del usuario, del administrador, aquí está Download Backup. Descargo. Y me dice que puedo descargar el código y los archivos, pero la base de datos no. De hecho, está deshabilitado. Si yo quiero descargar la base de datos, en mi archivo de configuración, el config.inc, debo yo habilitar este comando o esta dirección y generar este comando. Aquí necesitas conocer el nombre de tu usuario, la contraseña de ese usuario que tiene permisos para hacer los backups, y el nombre de tu base de datos,
aquí te lo dicen, aquí te lo dicen, ¿no? El host, username, password y el nombre de la base de datos. Entonces, con estos valores que tú o tu técnico conocen únicamente, deben configurarlo en el archivo config. Aquí tiene la instrucción. Busquen esta línea, coloquen ahí los datos, guardan esa información y si todo está bien, esta liga de database se habilita y al darle clic va a generar la descarga de la base de datos. Entonces, con este plugin pueden descargar las tres cosas, que es la base de datos, el código y la carpeta de archivos, que es donde están los PDFs, HTMLs, Word y todo eso, ¿no? Excelente. Uh-huh. Ya. Y bueno, aquí, en realidad, sí, te escucho. Nada más le estoy copiando la dirección para los demos, ¿no? Y hay una parte donde podemos hacer pruebas, digamos, ¿no? Ahí, en estas donde dice test drive, aquí pueden hacer pruebas en OJS3 y aquí pruebas en OJS2. Para entrar en ambos, el usuario es admin y el password es test drive. Correcto. Desde el mismo OJS puedo hacer esto, ¿no? Sí, o sea, ahí ¿cómo es el tema? Sí. O sea, yo entro en mi revista entro a este demo. Ajá. A ver, ¿cómo sería la idea? ¿Entro a mi revista? No, entro acá directamente. No. Necesitas entrar a tu revista. Correcto. Y hacer lo que hicimos ahorita, habilitar primero el plugin de backup y después configurar tu línea de comandos para que tenga los permisos de descargar esa copia de la base de datos. Lo que yo te expliqué, lo hice en un demo, porque yo ya no tengo JS2, pero en este demo me funciona para explicarte. Primero me entreno por este demo antes de entrar a mi revista para poder ver ahí la secuencia lógica, digamos. Sí, nada más que en este OJS demo ustedes no van a poder modificar esta línea. Porque tienen que hacerlo directamente en el servidor. Y tenemos acceso a los OJS, pero no a nivel servidor. Lógico. O sea, esta parte tienen que hacerlo ustedes directamente en su servidor. Sí. Forzosamente. Sí les puede servir para una guía y dónde encuentran los plugins y eso, pero nada más. Estos demos no tienen chance de experimentar a nivel servidor. Lógico. Entonces aquí ya con esto de acá, primero es el respaldo, está aquí, y luego entra ya la configuración propiamente. Es correcto, sí. Y son como 10 versiones, ¿no? Aproximadamente tenemos que ir actualizando. Cada vez que ustedes hagan un update, hagan un respaldo de todo, por si acaso. Se van a llenar de respaldos, de versiones, pero no importa. El chiste es asegurar un poquito la estructura y que no pierdan ustedes datos. Ok, y una vez que tenemos estas 10 versiones, recién podemos emigrar a la 3.01, 3.1.2.4, ¿no es cierto? Es correcto, sí. Ya, perfecto. Gracias, ahora te vamos a estar molestando. Muchísimas gracias. Sí, ninguna molestia, claro. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias. Bien. Fernando Piraquive estará por acá. Hace rato mandó un chat. Fernando. Sí lo veo conectado, pero no logro escucharte. ¿Podrás ayudarme con tu audio? O mandarme señas que sí nos escuchas. Creo que no. ¿Aló? Ah, sí, aquí estoy. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Fernando, ¿qué tal? Bien, muchísimas gracias. Qué bueno. ¿Tenías una duda sobre el OJS 3.1? Bueno, sí señor. Cuando en una revista, supongo que tienes varias, no sé, un artículo les llega al comité editorial, pero debería llegar únicamente a la gestora y al editor, ¿cierto? Sí, es que ellos tienen el comité editorial integrado como por 4 o 5 profesores, pero resulta que en la semana pasada han hecho 2 envíos y le está llegando a todo el comité editorial cuando debería haberle llegado al editor y a la gestora únicamente, la notificación, me refiero. Ok, eso tiene
tiene que ver más bien con la configuración del OJS. Ya. Voy a regresar a mi demo de OJS3. Sí. Y cuando ustedes hacen una configuración nueva, o no nueva, ¿no? Pero tienen ustedes una configuración de la OJS3. Sí. Ustedes dan de alta, o más bien ustedes registran el contacto principal. Sí. Este contacto principal es quien está recibiendo las nuevas notificaciones. Sí. Si normalmente las revistas suelen utilizar una revista comodín, ¿no? O no, normalmente es la cuenta de la revista. Sí. Algunas revistas ponen el correo personal del editor. Entonces, esta cuenta o este correo electrónico se utiliza para que cuando en el flujo de trabajo, cuando se hace un nuevo envío, sí, el OJS en automático, sin que yo le diga, así lo hace, envía el correo al contacto principal. Sí. A fuerza, ¿no? Además, puede enviarle una copia a alguien más. Sí. Yo no sé si aquí en esta configuración tengan ustedes el correo del gestor o del editor. O cómo está esta parte, porque es lo que el OJS toma para mandar las notificaciones de nuevo, nuevo envío. Ya, dejo un momentico, ingreso a ajustes, me dice en revista, ¿cierto? En contacto. Y en contacto está el editor, pero está con el correo institucional de la revista. Y voy a ir en ajustes cuando dice flujo de trabajo envíos. Es correcto. Envío. Y en flujo de trabajo envío aparece activada el correo institucional de la revista y dice enviar una copia al contacto principal identificado en los ajustes, ajá, que es el mismo correo institucional. Exacto. Entonces, la gestora me estaba preguntando, se le hacía extraño, era por qué le estaba llegando ese envío a los miembros del equipo editorial si no estaban ahí en estos pasos configurados. Ok. ¿No? La otra opción es que dentro de ajustes, sí, en revista, sí, en la parte de secciones de la revista. Ok, permítanme un momentico, voy aquí en ajustes, revista, secciones de la revista, sí. Ubiquen ustedes, por ejemplo, artículos, ¿no? O artículos, ok, de acuerdo. Y dice editar. Editar, ajá. Hay algunas revistas, no sé si sea el caso de ustedes, en la parte de abajo tienen ustedes una lista de los editores o editores de sección o editores temáticos. Así es. Que son responsables de esta sección. Sí. Entonces, puede ser que la configuración que ustedes tienen en su sección haga que le esté llegando un correo en automático a todos ellos, porque ellos son responsables de esa sección de artículos. Sí. Pero en ese caso, ¿debería marcarse a quiénes de esos miembros le debería llegar? Porque en este momento estoy viendo y no está activa ninguna casilla de los 4 o 5 miembros. Sí, bueno, entonces, puede ser otra opción. Si no están marcados, entonces yo me iría por un tema de versión del OJS. Eso lo hemos visto con otras revistas donde también es algo curioso porque les llega, por ejemplo, al editor, a un editor de sección y no al editor, a quien debería. Exacto. ¿No? Sí. Lo hemos leído en la documentación y se refiere más bien a un llamado bug en el OJS, un error. La asignación sí nos representa una de dos, o modificar ese código, esa línea de código que hace esa mala asignación. Realmente déjenme ver cómo lo encontramos la otra vez, modificar esa validación. O en su defecto, hacer una actualización, una versión inmediata superior, donde eso se haya corregido. Normalizado, corregido. Quizá en la versión 3.1.2.4. Ustedes no están tan atrás, están dos versiones por ahí, creo que nada más atrás. Exacto. Sí, de hecho, estamos contemplando ahorita hacer la actualización a la última más estable. Sí. Para superar y otros ajustes que se necesitan. Sí, aquí hay que tener mucho cuidado también porque algunas cosas que nosotros, o bueno, más bien ustedes, ¿no? Como editores considerarían un error,
Este, porque la naturaleza no es así, o al menos en el proceso editorial no es así. El grupo de PKP lo considera como algo normal, ¿no? Okay. Es un tema de un poco de cómo se desarrolló el OJS. Okay. Lo hemos visto en diferentes casos y por ejemplo, el envío de documentos adjuntos, ¿no? No sé si se acuerdan, los que vienen de un OJS 2, cuando sí. enviamos un correo, podemos adjuntar ahí un archivo, en ese mismo correo. En el OJS 3 ya no es así, ya no podemos adjuntar archivos. Okay. Y eso representaba una tarea muy, muy favorable y realmente muy buena para los editores para mandar constancias, cartas, archivos, etc. El PKP en esta versión consideró que no era ideal o no era funcional y lo quitó, ¿no? Entonces, algo que leímos en ese momento que va enfocado a tu duda era porque el PKP había considerado que era un caso parecido, pero había considerado que tenía que llegarle la notificación a los editores de sección que estaban de alguna forma asociados a esa sección, aun cuando no tuvieran la casilla. Ahí parece que era un tema más bien de un error en el código, pero en su lógica de ellos exponían el por qué no les llegaba al editor y sí a otros, ¿no? Okay. Hubo tanta controversia que los editores decían es que eso no es normal en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces sacaron el parche, dijeron dónde había que corregirlo y empezó a funcionar. Entonces, déjame recordar, no me acuerdo dónde lo leí. Vale, tranquilo. Dónde lo encontramos, pero seguramente va por ahí el cual están recibiendo todos la misma notificación. Sí. Y al editor que debería llegar. O tal vez también les llega al editor y a la gestora, pero también les preocupa que le llegue al comité. ¿Me explico? Sí, también. Sí. La otra es que podamos también en algún momento, si hay oportunidad de revisar tu OJS ya con más calma, ver un poco la configuración, ver un poco un ejercicio cómo lo están haciendo. Vale. Detectar un poquito más el comportamiento ya natural, ¿no? Y sobre eso ya irnos un poco más concreto sobre el error, pero sí suele ser parte de las cosas que se van encontrando cuando vamos trabajando con este OJS 3, un poco el comportamiento no tan normal o anormal. Ok, de acuerdo. Quería comentar una cosita porque, digamos, sí. Estoy escribiendo aquí, pues, contactando y participando desde Bogotá, desde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ah, muy bien. Y, pues, con un acercamiento que se hizo con el PKP, teníamos planteado realizar el 20 de junio, 26 y 27 de junio de este año, el PKP Sprint en Latinoamérica. Entonces, pues por esta situación de la pandemia va a tocar aplazar el evento, pero pues es una buena oportunidad para fortalecer la comunidad de usuarios, tanto de carácter funcional como técnico, para mejorar las necesidades que se tienen tanto en OJS como en otros sistemas del PKP. Entonces, pues mantenemos el contacto para que cuando ya se define una nueva fecha, pues puedan participar y venir a Bogotá. Exacto. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Estuvimos nosotros en la pasada, que fue en Barcelona. Sí. Ahí nos comentaron la idea de este año que iba a ser por allá con ustedes, pero sí, ya con todo este tema de la contingencia. Sí, toca volver a replantear las fechas. Exacto. Entonces, sí, con todo gusto, nos encontramos en comunicación para lo que podamos apoyar, ¿no? Por allá. Perfecto. Pues muchísimas gracias por su orientación, muy amable. No, ¿de qué, Fernando? Tomo nota del contacto, a ver si podemos platicar o hacer una sesión con quien guste conectarse también, para revisar estos temas, porque seguramente no eres el único. Esto ha pasado también en otras revistas, ¿no? Perfecto. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Muy amable. A ti, Fernando. Bye. Bueno, vamos a continuar. Ana nos mandó algunas dudas en el chat. Creo que fueron unas cuantas. Voy a tratar de ver si las puedo localizar rápido. La primera pregunta es, ¿cuál era la modalidad en estas sesiones? Bueno, no sé si estás por ahí, Ana, ¿nos puedas escuchar? O ya no. Híjole, ya no la veo conectada. No sé si es Ana M. Ah, no, soy otra Ana. Ana Viñas,
Nos preguntabas tú hace rato sobre la modalidad de las sesiones. ¿O era otra, Ana? Perdóname, es que este... Creo que ya no está este... la otra persona también con nombre Ana. Ahorita regresamos a tus dudas, Ana Viñas. Danos un minutito, por favor. Nos pregunta por ahí Alejandro Escudero sobre la asignación de los DOIs que veíamos hace unos minutos, ¿verdad? Sí, estás por ahí, ¿verdad? ¿Todavía? Sí. Sí, por aquí estoy, Pedro. Perfecto. Gracias. ¿Cómo se asignan los DOI a artículos anteriores? Porque solo se pueden comprar DOIs con ISSN y las revistas frecuentemente deben publicar antes de obtener ISSN. Es lo que nos pasa a nosotros ahora. No tenemos el ISSN porque salimos en enero de este año. Uh-huh. Pero para comprar DOIs se requiere el ISSN. Entonces, aquí hay una paradoja curiosa, ¿no? Hay que estar publicando para demostrarle a Indautor que uno tiene la seriación, y luego cómo se le otorga esos DOI a los artículos previos al ISSN. Uh-huh. No veo forma. Es que CrossRef forzosamente pide ISSN, sí o sí, no pueden omitirlo. Uh-huh. Ahí quizá hay un problema en el sistema, ¿no? Entre Indautor, CrossRef y la revista y algunos otros participantes, pero CrossRef es muy, o sea, tiene sus políticas bien definidas. Si no tienes ISSN, no puedo darte a ti DOIs, ¿no? Eso es claro. La revista debería publicar en este momento, o sacar unas prepublicaciones quizá, pero sin el DOI. Uh-huh. No hay forma de asignarles o hacer depósitos de DOI si no tienen ISSN. Okay. Habría que cubrir quizá primeramente el tema de Indautor, lo que ellos necesitan para el registro del nombre de la revista, en fin, ¿no? Y seguir el proceso de ISSN, que creo que en algún momento comentó esta Dalila, creo que una plática parecida o era la misma, hace unas sesiones pasadas, pero habría que primero culminar todo el proceso de Indautor, primero todo el proceso del ISSN, para luego entonces acercarnos a CrossRef, solicitar la membresía y todos los DOIs. Pero CrossRef sí, de momento quedaría totalmente pausado hasta que la revista no tenga su ISSN. Y cuando ya obtengamos el ISSN, ya dentro de OJS sí se les puede asignar DOIs a los artículos anteriores, ¿o no? Una vez que ustedes tengan su membresía, DOI, su membresía CrossRef, perdón, su usuario, contraseña, lo que vimos hace unos minutitos con Jorge Luis Román, no me acuerdo con quién fue, pero con lo que vimos hace unos minutos, una vez que tengas DOIs, tú le puedes asignar a los actuales y todo tu histórico, sin problema alguno. Vale, entonces, sí, claro, será extemporáneo, pero sí lo podrían obtener. Sí, sin problema. Uh-huh. Gracias, Román. Sí, fue contigo, ¿verdad? Es que de repente con tantos nombres ya me confundí. Pero sí, Alejandro. Entonces, primero resolver ese tema para después el de los DOIs, ¿no? Hecho. Ajá. Y mi segunda pregunta era que tú mencionaste que cada vez OJS puede competir más con software que no es gratuito. ¿Cuál es el software no gratuito? Bueno, hay uno, por ejemplo, que lo hemos visto en otras revistas. Se llama... Creo que es Editor. Ese creo que es, sí, pero otro también creo que es Editorial Express. Creo que es Editorial Express, la otra plataforma. Uh-huh, creo que es esta. También es otra plataforma. Ajá, creo que es esta, la otra, el otro software que hemos visto como también para la publicación. Y la otra es que pues todo lo que generan las empresas internacionales, ¿no? Que también tienen su gestor de revista, maquetan ahí, los XML, la publicación, todo lo que tiene que ver con Elsevier, ¿no?
Pero aún así, yo creo que ahorita entre los dos tops que hay se encontraría Elsevier, la parte comercial, y el OJS, que es el software más utilizado a nivel mundial de código abierto. Serían como que los dos que llevan la batuta, la parte comercial y la parte no comercial, y de ahí se desprenden varios otros, ¿no? Pero Editorial Express también lo he visto en algunas otras revistas. Y si hay otro, no recuerdo ahorita el nombre, se los voy a investigar, pero son otros dos, quizá por ahí comerciales, que también permite toda la parte del proceso editorial, pero son cerrados, son comerciales, no tienen, por ejemplo, plugins, ¿no? O herramientas que puedan hacer más robusto. Está más enfocado al tema de la gestión editorial, que seguro la cumplen muy bien, pero ya el tema de la publicación o de la vista hacia los lectores es donde carece de visibilidad, carece de parte gráfica, estadísticas, integración con otros servicios como el Orkit, CrossRef, uh-huh, etcétera, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias, Pedro. Sí, está Alejandro. Bien, Guadalupe Romero, no sé si estará también por aquí, creo que sí estaba por ahí en algún momento. ¿Nos podrás escuchar, Guadalupe? Creo que no, ¿verdad? La había visto hace ratito, Guadalupe, pero creo que ya no está. Ah, sí, sí está. Nada más creo que no tiene activo su audio y su micrófono. Ok, bueno, de Guadalupe, estás por ahí, nos preguntabas si el artículo no se publica, ¿qué pasa con el DOI? Pues simplemente no está visible, ¿no? Si ustedes publicaron un artículo y activaron el DOI, pues ya funciona y todo muy bien. Si por alguna causa el artículo lo dan de baja o lo despublican, el DOI sigue activo. Entonces, cuando la gente le dé clic al DOI, porque ese DOI ya llegó a un WordPress, ya llegó a Facebook, porque el DOI ya se mandó por correo electrónico, es decir, ya hubo una difusión del DOI. Al darle clic a ese DOI, va a llegar a su OJS y no va a encontrar el artículo. Entonces, va a marcar ahí error, ¿no? Pero el DOI sigue activo, sigue vivo, ya se ocupó, habrá que pagarlo. Más bien el problema no es el DOI, el problema es el artículo que ya no estaría en línea, ¿no? Eso pasaría con el DOI para un artículo que estaba público y se despublicó por alguna razón. Ahora, si el artículo no se ha publicado y tiene asignado un DOI, pues nada, el DOI está asignado pero no está activo, no está funcionando. CrossRef ni se entera todavía que ese DOI existe, ¿no? El DOI va a funcionar hasta que ustedes lo activen. Y para esto, pues, tienen que publicar el artículo. Entonces, esos serían como los dos casos de que el DOI funcione con un artículo publicado y que se dio de baja o que no se ha publicado. Bien, se encontrará Eduardo Santos por aquí. Sí, aquí estoy. Ah, ¿qué tal, Eduardo? Buenos días. Buenos días, un gusto. Veo que nos mandaste un comentario o duda sobre las plantillas de código abierto, ¿no? Sí, más que nada, como mencionabas acerca de las plantillas, me tenía una duda si había un enlace a una página donde podía consultarlas. Sí, yo lo que hago, en algún momento los encontré así, es directamente JSTEMPS. Tengo por aquí la liga. Entonces, mejor se las paso directo. Muchas gracias. Aquí está. Está en las mismas documentación del OJS, en el PHP, en el PKP Docs. Uh-huh. Y en la parte de plantillas o themes están el default, Bootstrap,
Classic, Health Sciences, Immersion y Manuscript. No son todas, todavía falta por ahí la de Old Greg también, por ejemplo. Pero en esta URL que les voy a compartir aquí por el chat, enlaces para platillas de OJS. Lo envío a todos. Pueden ustedes aquí ver, por ejemplo, si entramos a default, okay, es el que trae por defecto el OJS. Cuando ustedes actualizan a OJS3 o hacen una nueva instalación de OJS3, es el por defecto es esta plantilla, ¿no? Cómo se ve, entran en un artículo y aquí ven el comportamiento, ¿no? Si ustedes entran, por ejemplo, a, no sé, Health Sciences, ¿no? O si entran a este de Immersion, no sé si sigue activa, pero este de Manuscript, sí. Entonces, en Health Sciences también tenemos el enlace para ir al sitio demo. Y lo mismo me parece que el tema de Manuscript. Pues aquí está la plantilla de cómo es la de Health Sciences, ¿no? Por ejemplo, y esta es la plantilla de Manuscript. Pero estas únicamente nos muestran cómo están funcionando. Pero aquí no tenemos dónde descargarla. Entonces, lo que hay que hacer es en Google, teclear GitHub, Health Sciences, OJS, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y nos manda al proyecto. El GitHub es un repositorio de proyectos, de software, de mucho software, cualquier tipo de software. Es un repositorio que los programadores o las empresas utilizan para colgar ahí sus proyectos de software. Entonces, yo lo que puse en Google es que en GitHub quiero encontrar temas de Health Sciences enfocados a OJS. Y la primera página es la que me da el proyecto de Health Sciences, donde aquí en este botón verde puedo yo descargar todo el paquete de la plantilla y después continuar con las instrucciones de instalación. Uh-huh. Descargarlo, entrar al servidor, ir a esta carpeta y ahí subir el contenido que descargué. Después me voy a configuración, sitio web, plugins, para activarlo. Que sería, en español, sería irse a ajustes, sitio web. En módulos, primero tenemos que activarlos, activar cada una de las plantillas que estamos descargando. Normalmente están hasta abajo. Aquí está, ¿no? Por defecto, Health Sciences, Classic, Bootstrap. Una vez que yo lo activo, ya está listo para utilizar. Entonces, en apariencia, en tema, yo selecciono Health Sciences. Le doy guardar. Y ahora ya debería poder ver. Quité la de por defecto. Ay, perdón. Quité la plantilla por defecto y ya instalé Health Sciences. Digo, me falta imágenes, ¿no? Pero ya tiene la estructura de Health Sciences. Y aquí ya puedo hacer uso de cualquier plantilla que haya yo descargado y que se haya habilitado. Pero en el chat les puse la plantilla, digo, la URL para ver las diferentes plantillas. Solo hay que localizar dónde está el repositorio de GitHub para poder descargar esos paquetes. Esta es la de Classic. Muy bien. Sí, Eduardo, por nada. Bien, pues ahí vamos con el tiempo. A ver si nos da tiempo regresar a las primeras preguntas de los usuarios que no vimos conectados inicialmente en la sesión. José Luis nos preguntaba, no sé si esté José Luis, creo que lo habíamos pasado hace ratito y ya no sé si se volvió a conectar. Sí, creo que sí. Adelante, José Luis, si quisieras comentar algo. Sí, por ahí en la última reunión de entre pares que hubo, no pude asistir yo, fue un compañero. Y él recién se incorporó al equipo. Y él escuchó que el migrar una revista de OJS2 a OJS3 había una pérdida de, no sé si de archivos, de carpetas, de,
pero que había algo que lo, vaya, que no se podía recuperar. Algo así me lo explicó él. No sé qué tan cierto sea esto. Porque nosotros tenemos todavía la revista en OJS2 y, bueno, pues, no sé, eso es lo que nos ha detenido a pasarla a OJS3. ¿Qué tan cierto es? Si era cierto, bueno, de hecho, puede ser cierto también, depende de las versiones en las cuales vengan. Nada más que esa última de entre pares ya tiene creo que 2 años que se hizo. Entonces, durante ese tiempo, pues la verdad es que el OJS3 ya evolucionó mucho, ya maduró mucho. Las primeras versiones del OJS3 que eran los 3.0, híjole, fueron un caos total. Cuando salió la primera versión del OJS3, la gente quiso hacer la migración inmediatamente y fue un desastre. El OJS3, incluso por ahí lo mencionan, que es una versión beta. Cuando entren a la página de descargar o de la evolución de las actuales, de las versiones del OJS3, lo que son OJS 3.0, en cualquiera de esas tres, fue un problema. Y ahí es donde suscitó el problema de que hubo pérdida de datos, es que no, ya no había integridad, se perdieron archivos, los dictámenes, lo que en algún momento podía ser una leyenda urbana, fue totalmente real. Pero eso ya pasó hace 2 años, 3 años, cuando hicieron esta primera salida del OJS 3.0. Hoy en día, pasar de un 2.4 o de una versión 2 a una versión 3, al menos en los ejercicios que nosotros hemos hecho ya con algunas revistas, ya no hay pérdida de nada, ni de estadísticas, ni de dictámenes, ni de nombres, ni de nada, ¿no? Sí hay que seguir una serie de pasos como muy, muy, muy cuidadosa, pero y otras prácticas, ¿no? Como hacer los respaldos, tener un sitio aparte para hacer las prácticas, no hacerlo en el sitio de producción, que la revista valide que toda la información se pasó bien. En fin, o sea, son como muchos pasos que hay que hacer, pero al día de hoy ya la versión se encuentra bastante estable, para no perder o perder información, ¿no? Pero sí, algo que sucedió y sucede normalmente en cualquier software, cuando hay una actualización grande, se encuentran ese tipo de detalles, ¿no? Hace rato nos comentaban, oye, el 3.2, encontré algunos errores, ¿no? Sí, es nuevamente regresamos a un poquito a lo que nos pasó cuando quisimos a la primera versión del 3, ¿no? Seguramente habrá errores en el 3.2. Por eso les sugiero que se queden en la última del 3.1, donde ya se estabilizó un poco. Entonces, la verdad es que hoy en día, si te das cuenta, ahorita, por ejemplo, en la plática de hoy, los que tienen OJS3, las dudas van enfocadas un poquito más al tema de XML, plantillas, dónde encuentro esto, dónde encuentro el otro. Ya la inquietud de, oye, es que perdí esto, oye, es que perdí, ya bajó, ¿no? Entonces, los que vienen de OJS2 o tienen todavía OJS2, tienen un poquito más claro el camino de cuando se había iniciado este proceso. Entonces, ese sería como mi comentario en este momento de ¿se pierde ahorita algo al pasar? No, siempre y cuando se tenga obviamente como las medidas necesarias de respaldo, validación y demás, pero técnicamente el OJS3 ya está listo para hacer la migración de un 2 a un 3. Ah, perfecto. Muchas gracias, Pedro. Sí, José Luis, un gusto. Ya tiene tiempo que no nos saludamos. Así es, habíamos estado ausentes un tiempo. Sí, me da gusto que andes por aquí. Gracias. Te mando un saludo. Gracias. Bien, estará por aquí Diego Torres. Diego. Tenía por ahí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diego? Hola. Hola. Bueno, yo tengo ahí una duda respecto a los XML, las rutas. Nosotros, que nosotros manejamos, bueno, más bien creamos la, ¿cómo se dice? La galerada. Subimos el XML, el marcado XML, igual lo hacen. Sin embargo, las rutas de las imágenes no se están asociando bien al XML. Me aparece un error 404 de esas rutas y no he sabido cómo arreglar eso. Ahorita estamos con una
3.2, o sea, si es la versión más actual. Ajá. Entonces, no sé si hay, no, digo, no sé. Acabo de, estoy en dos juntas, entonces no sé si ya lo comentaste, una disculpa por eso. Ah, ok, no te preocupes. No, todavía no. De hecho, no, tu pregunta es parecida a la de Eric, también que tiene temas con el XML y las imágenes, y también la de Dulce. Sí, justamente. El mismo tema, ¿no? El tema con las imágenes en los XML, lo platicamos, de hecho, con Victoria Jans hace dos semanas, me parece. A ver si ahorita nos puede ayudar a comentar si es que pudo resolverlo ella también. Y en ese momento les notificábamos o les comentábamos que era un tema más bien del plugin de Lens. Para Dulce, para Eric, para Diego, el problema que está asociado con un XML JATS a que las imágenes no se ven, está asociado a que el Lens no está interpretando bien las etiquetas de las imágenes. Esto normalmente lo hemos visto para cuando trabajamos con el marcaje de JATS, ¿no? Muy comúnmente en Cielo, o Redalic, ¿no? Pero está asociado más bien a un funcionamiento del Lens y no tanto del XML. El XML suele estar en la mayoría bien marcado, incluso hasta validado, ¿no? Cielo tiene sus procesos de validación, Redalic tiene su herramienta para hacer el etiquetado y que no haya tantos errores. Entonces, no es un tema del XML o de las imágenes. Más bien es un tema que tiene que ver con el estándar JATS que se está ocupando. Y esto es porque Lens, aun cuando trabaja con estándar JATS también para la visualización, no el nivel de metadatos o el nivel de marcaje que están utilizando tanto un Cielo, un Redalic como un Lens, no son del todo compatibles, no están llegando al 100% compatibilidad. Uno de esos defectos, porque hay varios, lo hemos encontrado errores, por ejemplo, con las notas al pie, hemos encontrado problemas con las tablas, hemos encontrado problemas con algunas referencias bibliográficas, o sea, hay como varios errorcitos, pero la que más dolor de cabeza da son las imágenes. Y ese es un tema que tiene que ver con el Lens. A partir de eso, de lo que ha suscitado el Lens y que hemos visto con otras revistas, hemos nosotros hemos estado trabajando en una versión diferente, no nueva, porque al final nosotros tomamos el proyecto de Lens, es de código abierto, y lo tomamos para hacer mejoras en el tema de las imágenes para Cielo y Redalic principalmente. Y hemos publicado una primera versión que se desprende del Lens original y que nosotros hemos llamado SPS Lens. Está para OJS2 y está para OJS3. Dentro de las mejoras o diferencias que hay de este SP Lens con respecto al Lens que viene por defecto en el OJS3, se resuelve el tema de las imágenes, se resuelve el tema de las notas al pie, se resuelve el tema con tablas. Tratamos de darle, o está enfocado a los XML que se vienen trabajando con un Cielo o con un Redalic, ¿no? Que es casi todas las revistas trabajan con ese marcaje. Hay otras revistas que no trabajan ni con Cielo, ni con Redalic, ni con el de Amelica, ¿no? Tampoco. Utilizan quizá el plugin de Texture, que viene también integrado en el OJS. Que ese es otro caso diferente, ¿no? Pero estos Lens están enfocados a lo que se marca con Cielo o Redalic. Entonces, lo que les puedo sugerir es que puedan ustedes entrar a la página de GitHub o ir directamente a esta ruta de Cire, que se lo voy a compartir en el chat. Ah, ok, perfecto. Ustedes podrán descargar el SPS Lens para OJS2 u OJS3. Por ejemplo,
me parece que esta revista ya la tiene. Digo, aquí la etiqueta dice HTML, pero realmente es un XML, ¿no? A ver si lo... No, aquí no está. A ver, entonces, a ver si en los números anteriores. O me equivoqué de revista. Ah, creo que sí me equivoqué de revista. Bueno, puse un ejemplo la vez pasada sobre Liminar, donde ellos tienen ya este SPS Lens. Y lo que hicimos fue quitar el lens que estaba que trae por defecto el OJS. Bueno, no lo quitamos, realmente nada más lo deshabilitamos. O se sustituye el código del que están por descargar con el que trae. Y, es este. Y echa a andar el SPS Lens. Si se dan cuenta, es muy parecido. La estructura es la misma, los colores y todo. Solamente que la mejora, por ejemplo, el área de trabajo se hizo más grande. Porque el lens original es mitad pantalla para leer y mitad pantalla para el menú. Lo extendimos. Y es que tomé una otra vez sin imágenes. Pero se corrige el tema de las imágenes. Entonces podría sugerirles para Eric, Diego, Dulce, que tengan este mismo error de las imágenes en los lens, en los XML, puedan trabajar estos plugins que ponemos a disposición. Es de código abierto, lo pueden ocupar, no tiene ningún costo, lo pueden descargar y utilizarlo. Dentro de cada uno de ellos tiene las instrucciones para la instalación. No sé si Victoria Jan está por aquí. Sí, nos comentó en el chat, ¿no? Sí. Ajá, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Pedro. Bien, gracias, Victoria. Aquí preguntando si tuviste oportunidad de probarlo, pero creo que todavía no, ¿verdad? Todavía no he tenido acceso al servidor, entonces ajá. Eso me ha pedido, no puedo hacer los reemplazos de las carpetas tal como había indicado anteriormente. Uh-huh. Y uh-huh. Para ver si ya funciona. Espero tenerlo en esta semana los accesos para ya poder hacerlo y ver las pruebas, ¿no? Porque tal cual vi en la revista, se ve muy bien la recuperación de los datos, ¿no? No solo del texto, sino las tablas, imágenes, para poder que se vean bien los XML, los artículos de la revista. Exacto. Uh-huh. Sí, ojalá tengan oportunidad de verlo, pues digo, pronto para que ya no tengan este tema. Pero ha funcionado bien en otras revistas. Creo que esta revista también ya lo tiene. Esta es para el OJS3. Y a ver si tiene imágenes. Uy, encontré una sin imágenes también. Ese es texto. Sí. Bueno, voy a buscar ahorita algunos ejemplos, pero estas revistas que te venían también reportándonos el tema de las imágenes. Aquí está, ¿no? Este es el SPS Lens, el que ustedes pueden descargar del GitHub. Quitamos el lens anterior y pudimos resolver el tema de las imágenes con eso. La mayoría de sus XML de esta revista también decía, es que sí tienen los XML, digo, las imágenes, ¿por qué no las veo? De hecho, ni siquiera me ponía la pestañita de figuras. O sea, no veía yo. No aparecía. Exacto. Entonces, es parte de lo que se corrigió en este plugin. Y ahorita que encontremos una figura por ahí, aquí cuadro, ¿no? Ya aquí está, ¿no? La primera. Aquí está el cuadro 2 y ya aquí muestra el cuadro 2, aquí el cuadro 3. Entonces, no descubrimos el hilo negro ni inventamos un super plugin. Únicamente fue tomar el lens que ya está puesto al público. Ubicamos cuál era el tema por el cual el lens no interpretaba bien las imágenes. Hicimos esa corrección y otras tantas, le aplicamos un poquito de diseño, alargamos el tema de trabajo, le pusimos este botón de regresar que también era un detalle en el lens original. Cositas así que hemos ido corrigiendo, que es lo que hemos visto que la mayoría de las revistas van solicitando, ¿no? Este tema de las imágenes tiene mucho tiempo que hemos recibido comentarios así y tiene poco que pudimos liberar estas versiones, tiene como un mes, yo creo. Por aquí debe tener la fecha, y le hemos seguido dando mantenimiento. Entonces, por ejemplo, el último cambio que hicimos en todo esto fue hace 13 días, ¿no? Entonces, trataremos de darle, estar pendientes para irlo mejorando. Pero funciona. Entonces, ojalá tengan oportunidad de descargarlo. Seguramente tendrán que acercarse con alguien técnico para que les pueda dar
un apoyo de instalación y demás, pero en esas andamos, ¿no? Entonces, para Diego, Eric, Dulce, que tienen como la misma pregunta de las imágenes, la solución podría ser la integración de estas nuevas versiones de Lens en el OJS 3. No, está increíble. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Victoria. Gracias, Pedro. Increíble. Bien. Cristina Crespo se encontrará todavía en línea. Está Cristina. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Sí, mira, mi duda es porque de todos los envíos que tengo, hice uno. Uh-huh. El artículo tiene 3 autores. Uh-huh. Y en el momento de hacer el envío, me di cuenta que solamente un autor tenía el correo relacionado. Uh-huh. Entonces, para no perder el proceso, lo que hice fue adjuntar solamente un autor y me quedaron uh-huh. los otros 2 pendientes. Ya. Yeah. Es obligatorio el correo, ¿no? Entonces, lo dejé así, ya el proceso ha avanzado, ya conozco el correo de los otros 2 autores, pero ahora ya no sé cómo devolverme. Uh-huh. Sí, ahí más bien creo que lo que necesitas es una actualización de los metadatos para quitar los correos que a lo mejor en algún momento pusiste no verídicos. Sí. Y ponerlos correctos. Entonces, lo que tienes que hacer es irte a envíos. Es OJS3, ¿verdad? Sí. 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 Ok, te vas a envíos y yo sugiero que te vayas, si no está publicado todavía tu artículo, que te vayas a la opción que dice todo activo. Ok. Uh-huh. Y aquí hagas la búsqueda del nombre de tu artículo. Algunas palabras o letras pueden ser suficientes para que el OJS te devuelva el resultado. Sí, sí. Uh-huh. Ya que lo encontraste, le das clic al título. Es que estaba yo con el usuario admin. Y más bien debes hacer eso que te estaba yo diciendo, pero como editor. Entonces, debes estar como editor, envíos, todo activo, buscas el título, le das clic y una vez que entres al artículo, no importa en la fase que te encuentres, si en envío, revisión, editorial o producción, tienes aquí el botón que dice metadatos, en la parte superior. Das clic y puedes ver la sección, el título, el resumen. Y abajo del resumen están los colaboradores. Puedes tener 1, 2, 3, los que tú tengas. Sí, genial, muchas gracias. Y aquí en el triangulito azul de cada colaborador, le das clic para que obtengas el botón de editar. Y aquí ya tú puedes actualizar sus apellidos, su afiliación, el ORCID, país, correo, bibliografía, lo que sea. Vale, muchas gracias. Sí, por nada, Cristina. Se nos acabó el tiempo, las 2 horas. Para Paola, Ana Viñas, me disculparán, es que empezamos la sesión a las 11 y empezamos, aun cuando empezamos con ustedes y sus dudas, al no tenerlas en línea, decidí seguir avanzando para no detenernos y más bien que ustedes pudieran escuchar sus próximas o las respuestas. Ahorita el tiempo se nos acaba. Entonces, si me lo permiten, voy a tomar sus dudas para tomarlas en la siguiente sesión, por favor, que van a ser las primeras. Y entiendo que de repente hay unos temas técnicos con el audio, el internet, la compu, pero también quisiera tratar de aprovechar todo el tiempo posible con todas las preguntas que son de repente son demasiadas. Entonces, quiero disculparme con ustedes por no darme tiempo de regresar a sus preguntas. Las vamos a tomar en cuenta para la siguiente sesión. Uh-huh. Ya nada más, por último, recordarles todos estos materiales de esta sesión,
de las pasadas con Araceli, las que hemos dado nosotros en las sesiones pasadas, se encuentran todas disponibles en el foro de PKP. Si ustedes buscan este foro PKP, el primer resultado, dan clic y deben ahora dar a continuación, dar clic en la categoría, aquí donde dice todas las categorías. Vayan a la última que dice PKP School en español. En esa categoría estamos colgando todos los videos de las sesiones pasadas. En todo lo que se refiere a biblioteca digital, encontrarán las sesiones de Araceli, por ejemplo, con procesos editoriales, temas de indautor y demás, en esta biblioteca digital. Las que las sesiones como el día de hoy están en OJS Avanzado. Ahí van a encontrar la sesión de hace 15 días, la de hace un mes y así hacia atrás, ¿no? Aquí vamos a colgar la del día de hoy. Y para aquellos compañeros que tienen dudas sobre DOIS, CrossRef, hojas de estilo, acceso abierto, etcétera, puedo sugerirles que vean directamente el canal de ESIRE, que ahí están también esos mismos materiales, pero tenemos ahí también un historial de muchos otros videos. Entran al canal de ESIRE y en videos pueden encontrar las mismas sesiones pasadas, pero podrán localizar también temas sobre DSpace, repositorios, acceso abierto, o el otro canal que también les sugiero es la comunidad del conocimiento virtual. Y es este como cerebrito de colores. Hay todavía también más material que tiene que ver también con algunos webinars que hemos hecho en otros para otros compañeros en otros países, sobre Big Data, hojas de estilo, éticas COP, metadatos, XML, JATS, en fin, creo que está más completo. Entonces serían los dos canales que ustedes pueden encontrar en YouTube y el material es totalmente de acceso abierto. Bien, la siguiente sesión que tenemos sobre OJS es en 2 semanas. Es decir, si hoy es... bueno, aquí en la comunidad tienen ustedes el calendario. Asesorías en línea. Entonces, la siguiente semana es Araceli Hernández, el 28 de mayo, con procesos editoriales. Y después del 28 de mayo, que es jueves también, tenemos una sesión proceso sobre OJS avanzado. Me parece que es la última en este primer ciclo de conferencias de OJS, de 4 de junio. Vamos a sacar otro calendario nuevo, que ya se nos aquí terminó abril y mayo. Va a haber un calendario nuevo para el siguiente ciclo de conferencias, que sería, me parece, que en junio, julio. Y todo el resto del año, ¿no? La idea es mantener un canal de comunicación permanente entre PKP, ESIRE y toda la comunidad de usuarios, desarrolladores de OJS, editores, académicos, autores, revisores. La gente que se quiere integrar es bienvenida y trataremos de darle respuesta a cada una de sus preguntas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos. Que tengan excelente tarde. Un saludo desde México, a donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho con este tema todavía de la contingencia. Nos estamos escuchando. Les mandamos un saludo y que estén muy bien. Buena tarde. Hasta luego. Gracias, Victoria. Hasta luego. Muchas gracias, Victoria. Dulce, un gusto. Adiós, José Aisea, Cristina, Paola. Buena tarde.